Aquí vienen los participantes, los ciclistas quienes participan de esta prueba electrónica y esperemos de que todo termine con bien, así como estamos comenzando. Estamos por la calle San Pedro, justo para llegar ya al 80050, la institución educativa de aquí de Paicá, y ahí vienen los ciclistas avanzando raudamente en su participación en esta gran competencia ciclística. Llegamos al punto de partida aquí en el Colegio José Félix Black. Sector. Estamos aquí nosotros en la camioneta del Serenazgo, pero estamos aquí, como se dice, a la de Dios, porque nos lleva entre muchos contratiempos. Estamos por entrar ya a Chupón. Ahí vemos ya cómo viene velozmente los participantes. Estamos ya nosotros en Chupón y vamos a ver por dónde van estos ciclistas. Estamos pasando ya el sector de Monteseco ante las inconvenientes que tenemos aquí, pero estamos tratando nosotros de poder darles a ustedes los pormenores de esta, de este gran carrera de ciclismo. Ahí vienen atrás y esperemos que se ponga el mejor. Estamos ya pasando la Monteseco. Ahí vemos que se viene adelantando un ciclista que viene por ahí detrás de todos los taxistas, que es de Estados Unidos. Estamos en el sector del Paraíso, donde estamos yendo prácticamente casi a la final, que es la parte mitad de nuestra, de esta carrera de resistencia para los ciclistas. Vamos a ver quiénes llegan hasta la Plaza de Armas de Paicá. Seguimos avanzando en nuestra ruta y ahí vemos ya apareciendo los turistas. Sí, no, escúchame de frente.
estamos ya en la carretera rumbo a Puerto Malabrín, el callejón de Chan, para poder seguir. Allá a lo lejos ya viene Víctor, la caravana Javier, de ciclistas. Javier, de frente, nada más, dile. Esa es la marca. A estas alturas ya del recorrido. Uno más viene, no sabemos el resto de ciclistas. Y un ciclista nada más hay. Ahí se va. Con la camiseta número no logramos distinguir, pero el resto de ciclistas han desaparecido. Ahí vienen los demás ciclistas, vienen dos. Ah, uno nomás viene y uno más atrás. Ahí se va. Muy rezagado. Atrás vienen tres ciclistas más. Totalmente rezagado. Parece que la ruta les ha salido muy agotadora a ellos. Esperemos que lleguen al final. Ahí está. Otro ciclista. Y atrás vienen dos más. Espera, no te muevas. Tenemos la participación ya en esta parte del recorrido de dos ciclistas más. Se van. Ahí a lo lejos vemos que vienen ya tres ciclistas más y atrás parece que viniera uno más. Vamos a ver quiénes son. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ciclistas, parece. Van a salir ya de la del asfalto para entrar ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, el de atrás. El chibolito. Ahí viene otro ciclista y detrás de él parece que viene ya el que cierra esta marcha, que este el de la hermandad. Vamos a ver. Ahí está. Lento, pero con la gana de participar. Dale, dale. Ahí viene el ganador absoluto de esta carrera. Ahí está, ahí va. Al número 7. De punta a punta. Bueno, ya estamos aquí con el ganador absoluto de esta carrera. Nicolás, ¿podrías indicarnos tu nombre y tu lugar de procedencia? Bueno, yo soy apurimeño. Una hora. Nacido en Apurímac. Bueno, vivo en Lima. Sigue la fiesta del deporte. Ya, ¿qué te ha parecido esta carrera? Que vemos que bueno, año a año, nosotros años han sido mucho competitivo esta carrera, lo que es conocido a nivel nacional. Entonces, que casi todos los buenos ciclistas si vienen a esta competencia, pero un poquito hay que promover para que vengan más compañeros así como yo. Pero contento de estar acá en Paimanga, toda la gente agradece, y a ustedes, la prensa, que están siempre ahí a difundir nada más. Martínez, hemos visto que supuesto, pasando Monteseco comenzaste a dispararte ya, sin que nadie te detenga. Sí, bueno, paso duro, paso fuerte, comencé a andar del principio a final, ¿no? Bueno, para eso me preparo, entonces, para demostrarle, bueno,
al mundo que todos pueden. Capitán ya. Rodríguez. ¿Qué significa este triunfo para ti? Gran no, bastante, agradecer a mi familia, a toda la gente que me sigue, a mis seguidores, bueno, a mis auspiciadores que siempre están conmigo. Feria Nacional, Señor de los Milagros, Paisán. Trujillo, Calera, Interval, Tiempo Polo, que nuevo equipo que si viene, entonces a todos agradecer. Muy amable. Ok, muchas gracias, amigo. Segundo. La pista de Barrio de Valle. ¡Show! Ahora de 13. Estamos ya en la Plaza de Armas, donde están llegando ya los tres primeros ciclistas de esta gran carrera ciclística y esperamos de que todo esté bien para el beneplácito de todos los, no solamente de los participantes, sino también de todos los públicos en general que vienen observando con bastante entusiasmo esta carrera. Aquí vemos al público esperando entusiasmadamente aquí en la Plaza de Armas y esperamos que todos vengan. Víctor Anto, segundo lugar para Brian Millian. Con 1:04:31 Oh, bastante bien. Y el ganador en la categoría Master con 1:04:41 Roberto. Último metro. Dos ciclistas. Viene acá el tercer ciclista. Flores, Chiqui. Está a la vista. Último metro. Aparece. Arriba llegó. Arribó. Arribó Pablo Muñoz. 1:09:01 Ramírez, José Fernández, Alberto Cruzado. Ya tenemos ya entonces hasta el séptimo lugar a la espera de Lance González, Andy Holguín. Por supuesto, en la categoría élite. Reiteramos, felicitaciones para el primer lugar. Ahí lo vemos contento y emocionado. Víctor Anco, 59:10 59:10 de ardua competencia. La gran fiesta deportiva. Prosiguen, Paiján, sigue. Y mañana seguimos con el deporte, con la gran maratón. Gran maratón, Javier Capristán Rodríguez. Grandes maratonistas se darán cita el día de mañana. Y la fiesta deportiva la viviremos en vivo y en directo a través de la fiesta del running. La fiesta del running, por supuesto. Evento deportivo es posible gracias a la hermandad Señor de los Milagros de Paiján, a los amigos de Seguridad Ciudadana, por supuesto de la municipalidad de Paiján, trabajando infatigablemente. Gracias a Richard Zabaleta. Richard Zabaleta, Guarniz, sí apoya al deporte. Richard Zabaleta. Asimismo a todos y cada uno que hacen posible este gran evento deportivo. Gracias, Monitos Bike. Presente esta mañana Monitos Bike, uno de los principales auspiciadores. Sin ellos no sería posible este gran evento deportivo. Totalmente gratis la inscripción e igual para el día de mañana lo que se vivirá con la maratón. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos que vamos! El día de mañana cantando también maratonista a la vista, por supuesto, el día de mañana con la gran fiesta del running. En vivo y en directo. Toda la emoción, toda la adrenalina en su máximo esplendor. A la espera entonces de la categoría Master, los élites que están pendientes del grupo de participantes. Gran recorrido, gran trayecto. Reiteramos con el tiempo de 1:04:41 Roberto Fernández. Roberto Fernández. Bienvenido a este gran evento, gran competencia de ciclismo.
metro a metro, palmo a palmo. Y por supuesto, sí, importante resaltar la labor, el trabajo de seguridad ciudadana de Paiján, de la Municipalidad de Paiján, brindando la seguridad para los participantes y, por supuesto, para el público. No se deja nada al azar. Gracias, Seguridad Ciudadana, todo el equipo de Serenazgo de Paiján. Reiteramos una vez más, contactos al 968-614-344. Reiteramos, 968-614-344. Seguridad Ciudadana de Paiján, Serenazgo de Paiján. Una labor impecable durante toda la mañana. E igual están cordialmente invitados para mañana los amigos de Seguridad Ciudadana. El día de mañana los esperamos también. Por supuesto, va a ser necesaria su presencia, al igual que los efectivos de la Policía Nacional del Perú. En una labor, un trabajo impecable, brindando la seguridad para los participantes, para los competidores. Y está a la vista. Ya tenemos ciclista. Arriba, último. Último metro. José Martín Fernández. De 20. Hola. Ok, entonces ya van arribando los participantes. Ya tenemos resultados en la categoría Master. ¡Llegó! De nuevo participante Carlos Tello de Guadalupe. Arribó Carlos Tello. Último metro, atención, ganador absoluto en la categoría Master, Roberto Fernández. Segundo lugar, José Martín Fernández, 1:14:30. Tercer lugar, segundo Leiva de Guadalupe, 1:14:48. Gran competencia hasta el momento de los participantes. A la espera de Luis Ramírez D'Angelo, Alberto Cruzado en la categoría élite. ¡Arribando! ¡Atención! ¡Ya lo tenemos! ¡Último metro! ¡Llegó Luis Ramírez D'Angelo! Gran competencia para Lucho Ramírez. Arribó a la meta Monitos Bike, presente, por supuesto. Vamos teniendo ya los últimos participantes: Alberto Cruzado, Lance González, Daniel Carrasco e Imanol Gutiérrez. Atención, ya tenemos resultados. Más adelante estaremos ya en breve también, por supuesto, con la ceremonia protocolar de entrega de premios en la categoría sub 8, categoría sub 12, categoría sub 15 y, por supuesto, la premiación para la categoría élite y, por supuesto, la categoría máster. ¡Vamos que vamos! La gran fiesta deportiva es posible gracias. Gracias una vez más a la Hermandad Señor de los Milagros de Paiján. Llegando a su 48ª edición. Encaminados, por supuesto, ya en breve a las bodas de oro. La gran meta, el gran objetivo para la Hermandad. Posible, gracias a Dios mediante. Llegar a las bodas de oro. A todo el equipo élite. Primer lugar, Víctor Anco. Segundo lugar, Ryan Millian. Tercer lugar, Mijael Benítez. Resultados en la categoría Master. Primer lugar, Roberto Fernández. Segundo lugar, José Martín Fernández. Se ponen de acuerdo los Fernández para el primer y segundo lugar. Tercer lugar, segundo, Leiva. Son los podios respectivos para este gran evento deportivo. ¡Vamos que vamos! ¡Ah, qué bueno! Bueno.
Vamos a ver. Ah, se trata de nuestro colega Alberto Cruzado. Lo anunciamos, ya arribó Alberto Cruzado. 1:19:10. No, perdón, está tiempo, repite, los últimos ciclistas, atención, ya los últimos participantes. Cerramos la competencia con ellos. Cerramos la competencia. Ya llegó nuestro colega Alberto, Alberto Cruzado. Toda la emoción, toda la adrenalina. En esta gran fiesta deportiva, por supuesto. Al arriba de Domas, fondo musical. Ya volvemos con la ceremonia protocolar de entrega de premios y la invitación cordial para el día de mañana. ¿Eh? Prosigue el deporte con la Gran Maratón. 48ª edición de la Gran Maratón. Metro a metro, palmo a palmo. Ah, último metro, último metro. Con el participante. Arribar. Al punto, monitos. Bike. Arribó. Matamos todo el trajín, número 25. Número 25. Se anuncia el inicio de la ceremonia protocolar de entrega de premios con la categoría Master. Haciendo llamado respectivo a la categoría Master. Tercer lugar con 1:14:48. Que se acerca al podio. Segundo, Leiva. Desde Guadalupe, segundo Leiva, acercarse al podio, hace lo propio para el segundo lugar en esta categoría, con el tiempo de 1:14:30. José Martín Fernández, y el ganador absoluto en esta categoría, categoría Master, acercarse al podio, por favor, segundo Leiva. José Martín Fernández, y al ganador absoluto en esta categoría Master, con el tiempo de 1:04:41, Roberto Fernández. Acercarse, por favor, ahí lo tenemos, Roberto Fernández, acercarse al podio, tercer lugar, allá es tercer lugar, no, acá es tercero, tercero, lugar acá, por favor. Sube, sube. Correcto. Segundo lugar para... Muy bien, Martín Fernández, contento, emocionado. Segundo lugar. Y subo al podio principal. Roberto Fernández. Lo tengo que ver para mis fotitos. Ok, atentos, vamos rápidamente para el tercer lugar con la diploma, para el tercer lugar, diploma. Ok, para el tercer lugar, premiación la medalla respectiva por la entrega de medallas, por favor, sí. Familia, efectivamente, a cargo de la familia Capristán, se hace entrega las medallas. Para el tercer lugar, segundo Leiva. Para el segundo lugar, la medalla respectiva. Para el segundo lugar, ajá, por supuesto, Carlos Salsa en entrega de la medalla respectiva. Y el ganador absoluto en esta categoría, con la medalla respectiva, para Roberto Fernández. Las diplomas, por favor, que se acerque. Ajá, sería importante. Ella ahí entrega para el tercer lugar. Acá la hace entrega de la reina infantil.
para el tercer lugar. Fuertes los aplausos, siempre es importante reconocer el esfuerzo de cada uno de los deportistas. Segundo lugar, también hace entrega a la reina de la feria 2024. Ah, el sobre, ajá, el sobre con dinero en efectivo para el tercer lugar. Se cumple todo lo que se ofrece, se cumple. Fuertes los aplausos una vez más, por supuesto. Para segundo, Leiva. Para el segundo lugar, diploma y sobre. Diploma y sobre con dinero en efectivo. Vamos. José Martín Fernández. Ahí lo tenemos, hace entrega. La medalla, la diploma, dinero en efectivo. Y al ganador absoluto de esta competencia, hace entrega, por supuesto, el párroco, efectivamente. El párroco de Paiján, efectivamente. Al párroco Miguel Comellas. Miguel Ramos, efectivamente, etcétera. La diploma, dinero en efectivo, al ganador absoluto en esta categoría, Máster. Ahí está la fotografía, por supuesto, siempre importante. Fuerte los aplausos para esta categoría, una vez más, categoría Máster. Gracias. Proseguimos con la siguiente categoría, élite. Se prepara, se lista, subir al podio, por favor. Al tercer lugar en esta categoría, élite. Con el tiempo de 1:06:32, Mijael Benítez. Acercarse al podio, por favor, Mijael Benítez. Mijael. Que suba al podio, por favor, Mijael Benítez. Segundo lugar con el tiempo de 1:04:31. Brian Millian. Y el ganador absoluto en esta categoría élite. Tiempo 59:10. Acercarse, por favor. El Trujillo. Mijael Benítez de Trujillo para el tercer lugar. Brian Millian. Desde Chiclayo, bienvenido Brian Millian, ¿eh? Gran carrera, gran competencia. Y el ganador absoluto, Víctor Rusco Rojas, de Apurímac. Desde Apurímac. El podio preparado. ¿Qué tal categoría? Chiclayo, Trujillo, Apurímac. Claro que sí. Víctor Anco. Vamos para el tercer lugar entonces. Para el tercer lugar. Con las. ¿Hay diplomas para el tercer lugar? Y efectivamente. Diploma, trofeo respectivo. Y por supuesto, los trofeos entregados por la familia Capristán Rodríguez. ¿Eh? La familia Capristán Rodríguez hace presente una vez más haciendo entrega del trofeo. Entonces, las diplomas. La diploma. Reiteramos, Mijael Benítez, Brian Millian, Víctor Anco Rojas desde Apurímac. ¿Qué tal visita a nivel nacional esta competencia? Tercer lugar, tenemos la diploma, sobre en efectivo y por supuesto el trofeo. Vamos con el tercer lugar. Entonces, vamos con la entrega de la diploma, dinero en efectivo y efectivamente en representación de la familia Capristán Rodríguez, Carlos Alza hace entrega del trofeo respectivo para el tercer lugar. Mijael Benítez, fuerte los aplausos para Mijael Benítez, por supuesto, y el presidente de la hermandad hace entrega de la diploma y el sobre con dinero en efectivo. ¿Eh? Repuestos Melchorita. De la señora Yolanda Rodríguez hace presente en este gesto.
para el tercer lugar. Van. Atentos, por favor. Ah. Ok. El chorito. Ok. Entonces se entrega ahora para el segundo lugar. Ya tienen trofeo, medalla y dinero en efectivo para el tercero. Vamos con el segundo lugar. También de la familia Capitán Rodríguez entrega a Carlos Salsa el trofeo. Para el segundo lugar, José Mar, ahí tenemos justamente Brian Millian de Chiclayo. Para el segundo lugar, vamos a ver también la diploma para el segundo lugar. La reina acá de con el diploma. El sobre con dinero al segundo lugar, por favor. Segundo dinero, ajá, efectivamente. Hace entrega la reina. Para el segundo lugar se va Chiclayo, Brian Millian. Trofeo, diploma y dinero en efectivo. Ahora el ganador absoluto en esta categoría. También la familia Capitán Rodríguez hace presente con este trofeo. Hermoso trofeo. Hermoso. Carlos Sanco. Carlos Salsa en representación hace entrega a Víctor Anco. Y vamos a escuchar, por supuesto, en breve a Víctor Anco, siempre es importante. Al protagonista principal de este ciclismo, de esta gran fiesta deportiva. Ok, vamos rápidamente para la entrega al mejor paisanero, subir al podio, Pablo Muñoz Lozada. La entrega del dinero en efectivo, Yolanda Rodríguez. Repuesto Melchorita, claro que sí. Repuesto Melchorita se hace presente para entrega para el primer lugar de esta gran competencia de ciclismo. El paisanero. El mejor paisanero. Sí, reiteramos el llamado, por favor, al mejor paisanero, Pablo Muñoz. Claro que sí, los premios que gracias es posible, gracias a Tienda Melchorita, repuestos, motos y bicicletas en memoria de Luis Felipe Lara Gómez. Al mejor paisanero, atención, Pablo Muñoz, por favor, aquí lo tenemos acercándose al podio. Gracias, por supuesto, a todos y cada uno que nos hace posible esta gran ceremonia de entrega de premios. Milagros, Chirino Zamora, Rosana Cipirán Chirino, Isabel Moya Chávez y por supuesto Freddy León Caballero. Mejor paisanero, Pablo Muñoz Lozada, reiteramos. Y por supuesto, Tienda Melchorita presente. Ahí la tenemos a la señora en representación. Tienda Melchorita presente. El trofeo Carlos Salsa para el mejor paisanero. Buen gesto de Carlos Salsa, por supuesto. Muy bien. El paisanero, efectivamente, mejor ubicado. Se hace el reconocimiento. ¡Manos arriba! Hace entrega también, por supuesto, de la diploma y dinero en efectivo para el mejor paisanero. Ahí tenemos diploma de parte de la ahí, levantando el trofeo. Pablo, ahí tenemos el trofeo, la medalla, diploma y sobre en efectivo para Pablo Muñoz. Fuerte, fuerte los aplausos una vez más, por supuesto, para el mejor paisanero. Muy bien, Pablo. Así de esta manera se realizó la ceremonia de premiación a los ganadores de ciclismo. Y con esta premiación nos despedimos hasta el día de okay, próximo año. Hacemos un llamado rapidísimo, por favor, Samuel Holguín y Dan González, acercarse al podio, por favor. Samuel Holguín, Las González, subir al podio, por favor. Muy bien, pasó. Esa es la finalidad de este hermoso deporte, que se masifique, que se fomente. Adelante, adelante. Alejandro Holguín, Samuel Holguín, Lance González. Vamos que vamos, Pablo. Me quedé, bro, era ahí. No, ya no me acuerdo bien.
Efectivamente, ¿no? El semillero paisanero, siempre es importante resaltar la participación de cada uno de ellos, las grandes figuras del ciclismo en Paiján. Vale hacer ese reconocimiento, ¿eh? Vale hacer ese justo reconocimiento. Adelante, adelante, por favor. Las grandes figuras que tiene Paiján en el ciclismo. El semillero paisanero. Samuel Holguín, Alejandro Holguín, Lance González, fuerte, fuerte, ahora sí los aplausos. ¿Cómo? Ajá, ahí está para las fotografías. Para las fotografías. Alberto Cruzado, presente esta mañana nuestro colega Alberto Cruzado, Carlos Alza, Lucho Alza,